Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación a este Congreso del Futuro y a la gente de Chile por su cálida hospitalidad. En los últimos 4 días, hemos tenido amplias discusiones y presentaciones llenas de información, de imaginación y de inspiración. Muchas gracias a todos quienes lo hicieron posible, y en especial al senador Guido Girardi y también mi amigo Juan Carlos Castillo. Y ahora deberé continuar en inglés. Gracias. This morning we focus on climate change. But of course, climate change is intimately interconnected with other global changes. Con otros cambios globales, ambientales, sociales, tecnológicos y económicos. En el espíritu de la naturaleza interdisciplinaria de este Congreso, yo me voy a focalizar en muchas de estas interconexiones. Y ustedes podrían sorprenderse de escuchar, dado lo que han aprendido de lo que dijo Patricio Bernal, y sabiendo de que esto se focaliza en cambio climático, que mi historia es en parte una historia de buenas noticias, una que yo creo proporciona esperanza, a pesar de la inmensidad y urgencia de los desafíos globales que enfrentamos. Ustedes podrán haber visto que tengo aquí un pin con una estrellita de mar y adivinado correctamente que soy bióloga marina. No sorprendente entonces que voy a usar ejemplos del mar en mi presentación. Voy a basarme en hallazgos científicos internacionales, pero también mis experiencias y observaciones personales, tanto del mundo de la academia como de los 4 años que yo pasé en el gobierno federal. El 2008 fui nombrada por el presidente Obama como parte de su equipo científico y para dirigir la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los 4 años que pasé en Washington, D.C., me dieron una nueva comprensión de los problemas políticos que rodean los cambios climáticos y otros cambios globales. Pero mi formación como bióloga marina, de hecho, fue de gran utilidad como preparación para el difícil y complejo mundo de la política en Washington, porque yo ya sabía, por ejemplo, cómo nadar con los tiburones. Hoy día, yo quisiera focalizar su atención en el concepto importante de los sistemas de soporte de vida del mundo y hablar sobre el rol de los océanos y después cómo el clima está afectando los océanos y los sistemas de soporte de vida de nuestro planeta. Vamos a hablar tanto de cambios climáticos como de impactos. Y me voy a focalizar más específicamente en la interacción entre la pesquería, el clima y los parques marítimos y un intento de tratar de reunir todo esto. Las interconexiones a través de la enormidad de cambios globales están comenzando a ser mejor comprendidos. Los científicos ahora han documentado las complejas maneras en las cuales la salud, prosperidad y bienestar de la gente depende íntimamente de un planeta sano. No estamos lejos del resto del mundo. Dependemos del mundo natural. Ahora sabemos que hemos degradado muchos de los sistemas de soporte de vida del planeta, sobrepescando los océanos, modificando ciclos biogeoquímicos, causando que el clima cambie e impulsando a muchas poblaciones y especies hacia la extinción. Muchos dirán que los grandes desafíos que enfrenta la sociedad es satisfacer las necesidades crecientes de la población.
aún las necesidades más básicas, pero hacerlo en una forma justa y equitativa, mientras que al mismo tiempo se restaura los sistemas de soporte de la vida que ya hemos degradado. Esto sin duda es una intersección, un cruce entre la ciencia sostenible y la sociedad. De hecho, hay un nuevo campo de investigación que se llama ciencia de sostenibilidad e incluye ciencias naturales, al igual que ciencias sociales y tecnología. Muchos de los temas que hemos tratado estos días son relevantes para precisamente hacer frente a este desafío, el de ser más eficiente energéticamente, el empujar los límites del conocimiento para saber qué viene, empoderar a la gente para diagramar, para trazar un mejor futuro. Veamos algunas de las interconexiones entre el mundo natural y las necesidades y deseos de la gente. Aquí vemos los ecosistemas oceánicos que proporcionan alimento, oxígeno, medicina, regulación del clima, regulación de enfermedades, protección costera, valores culturales, espirituales y simplemente esto para mencionar unos pocos. Pero realmente hemos desperdiciado estos beneficios, tanto en la tierra como en el océano. Los servicios sobre los cuales los seres humanos dependen del océano están en peligro. Sobrepesca, pesca excesiva, contaminación, disrupción de los ecosistemas del océano, amenazando los beneficios sociales, económicos y ambientales. El cambio climático y la acidificación del océano hacen el cambio mucho más difícil. Estas interconexiones y desafíos también son apreciados por los gobiernos. Por ejemplo, Naciones Unidas está deliberando sobre las nuevas metas que va a fijar sus prioridades y las prioridades de las naciones miembros de Naciones Unidas para las próximas décadas. Estas prioridades se llaman las metas de desarrollo sustentable y serán aprobadas en su propio la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchos de los temas que hemos hablado en los últimos días están incorporados precisamente en estos objetivos de desarrollo sostenible: educación, salud, agua, energía, nuestro futuro. Uno podría estar sorprendido de sorprenderse de que más de la mitad de estos objetivos de desarrollo sostenible están directa o indirectamente relacionados con los océanos. Por ejemplo, el alivio de la pobreza y lograr seguridad alimentaria están directamente conectados con los océanos. Y lograr estos objetivos de desarrollo sostenible va a requerir combatir el cambio climático y adaptarse a los cambios climáticos que ya están en movimiento, ya están en curso. De hecho, solo ayer NOAA, la agencia que yo dirigí 4 años, y NASA, donde David trabaja, anunció que el 2014 fue el año más caluroso en la Tierra desde que comenzaron a mantenerse registros en 1880. Esta figura, este cuadro muestra qué lugares en la Tierra y en el océano eran más fríos en azul o más calientes en rojo en 2014 en comparación a las temperaturas promedios del siglo XX anterior. Notarán que casi todo el globo es rosado o rojo, indicando de que está, ha sido mucho más caluroso que el promedio. Y algunos lugares muestran unas alzas enormes de temperatura, al igual que hay unas bajas en azul también. América del Sur es a veces más
calurosa que el promedio y mucho más calurosa que el promedio. Durante el 2014, las temperaturas promedio en todo el globo eran de 0.69 grados centígrados por sobre el promedio del siglo XX. Esta cifra muestra que las tendencias, esta figura muestra las tendencias de temperatura desde los 80 y ven los años cada uno individuales en las cruces azules. Cada década desde los 50 ha sido más calurosa que la anterior. Esos signos más en el lado superior derecho representan 2014, claramente el año más caluroso hasta la fecha. O sea, el calentamiento es inequívoco. Pero cambio climático significa mucho más que calentar el planeta, porque el cambio climático gatilla aumentos en muchos eventos extremos que incluyen oleajes, sequías, diluvios, inundaciones. Estos eventos extremos tienen consecuencias muy reales para la salud humana, la prosperidad económica, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El alza en el nivel del mar está haciendo que las comunidades más vulnerables a las tormentas aumenten también, por ejemplo, tifones, huracanes. Y estos impactos están siendo muy sentidos por la gente. Generalmente se veía como que era algo que iba a afectar en el futuro una porción muy remota del planeta. Ahora la gente está viendo cambios en su patio de atrás y es cada vez más obvio, más evidente para los americanos de que el cambio climático es algo de hoy. Está sucediendo hoy día, está aquí. Una nueva encuesta de opinión que acaba de publicarse esta semana es bien interesante porque muestra que en Estados Unidos los votantes en general están en desacuerdo con el Congreso sobre el tema del medio ambiente. Aquí, según esta encuesta, las prioridades de los votantes es aumentar el crecimiento de los suministros de energía renovable. Creo que el Congreso está en desconexión con el pueblo americano. Ojalá que se cambie eso y que se renueve el Congreso y venga más pronto que tarde. Muchos científicos están viendo ya estos patrones y no solo están apreciando la importancia de los cambios, sino que tienen preocupaciones muy reales sobre la posibilidad de cambios abruptos y que son muy difíciles de predecir. El cambio climático también está calentando a los océanos, está elevando su nivel y haciéndolos más tormentosos. Se están deshielando los casquetes polares y los corales disminuyendo. Ya estos corales han disminuido 40% en las últimas dos décadas. Las aguas más calientes también hacen que los peces busquen aguas más frías, alterando entonces muchas pesquerías y en algunos casos, sin embargo, creando nuevas oportunidades de pesca, de captura. La productividad disminuye, tendencia en los océanos disminuye. Algo muy preocupante que no se entiende totalmente. 10 millones de personas al año sufren inundaciones. El desarrollo costero entonces va hay 10 a 20 millones de personas al año en riesgo de tormentas e inundaciones. Por lo tanto, son desafíos que hay que transportar bienes a las personas y esto se ve amenazado por el cambio climático. Pero si restauramos y protegemos los corales, los manglares y áreas costeras,
más. Esto podría reducir la vulnerabilidad a lo que es alzas de niveles del mar. Pero uno de los impactos más importantes del cambio climático es el hecho de que los océanos se están haciendo más ácidos. De hecho, 30% más acídicos que lo que eran al comienzo de la revolución industrial. Los cambios en la química oceánica hace que sea más difícil para las plantas y animales hagan sus hogares o sus caparazones. Por ejemplo, aquí ya hay erosiones y vemos aquí en estas mariposas o en estas especies marinas. Aquí vemos un terápodo al lado izquierdo, superior izquierdo, con una erosión progresiva de la concha que lo protege cada vez más. Estos terápodos son importante fuente de alimento para el jurel y el salmón. Entonces, si se pierden estas especies, puede tener consecuencias muy reales para todo el ecosistema. O sea, el cambio climático es una historia real que tiene muchos impactos y muchos más por venir. Pero también es un tema de seguridad, de salud económico y de seguridad nacional y moral también. Interactúa con otros y agrava la sobrecaptura, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad y otros. Y esto requiere de acciones sostenidas a nivel global para manejar lo inevitable y evitar aquello que no es manejable. A pesar de estos cambios, podemos ver éxitos en otras áreas para obtener ideas e inspiración y que podemos abordar este gran problema del cambio climático. Muchas personas destacarían el éxito del Protocolo de Montreal en la acción de la comunidad global de reducir los clorofluorocarbonos que están depletando el ozono estratosférico. Yo les voy a dar algunos ejemplos adicionales que me han estimulado. Los alimentos marinos son de los más importantes para la gente, pero las actividades de la pesca han sido parte del problema y no parte de la solución. Las pesquerías son esenciales para la seguridad alimentaria en países en desarrollo y dan empleo a 500,000 de personas que dependen de las pesquerías para su ingreso. Al igual, a medida que crece el número de personas que hay que alimentar, aquí aparece en magia, en color rosa, el suministro global de alimentos marinos ha bajado. Entonces, uno, ¿por qué se pregunta la oferta se ha nivelado o bajado? Es porque ya no hay muchos lugares nuevos para hacer capturas. Ya no se puede pescar en cualquier parte de la costa. La mayoría de las prácticas pesqueras no han logrado prácticas sostenibles y la pesca ilícita menoscaba la pesca legítima y, obvio, amenaza la salud oceánica. Aquí, para mostrarles cómo han cambiado los patrones en las últimas 7 décadas, les voy a mostrar este video que demuestra la ubicación de actividad máxima de pesquería usando datos de la FAO y comienza en el 51 y progresa a 1990. Voy a comenzar este video. Escojan cualquier lugar de la costa y sigan el contador que aparece ahí abajo para que vean el patrón. Está clarísimo de que la actividad pesquera antes se concentraba en las áreas costeras. Ahora se ha alejado de la costa y cada vez más hacia el sur. Algunos han caracterizado, descrito la pesquería como una depresión en serie. O sea, si se depleta un stock de peces, inmediatamente se sigue al siguiente. Ya hemos casi agotado los nuevos stocks de peces. Aquí ven datos de la FAO que categorizan las pesquerías como en desarrollo,
plenamente explotado, sobreexplotado o colapsado. Y justo emergiendo en el lado izquierdo, ahí superior, aquellas pesquerías que se están reconstruyendo. En 1950, ninguna de las pesquerías estaban en colapso o sobreexplotado. Hoy día, después de 50 años, casi la mitad de las pesquerías están en esas categorías. La gestión de pesquerías, aunque con buenas intenciones, ha resultado en prácticas miopes, ineficientes, con un foco solo en el retornos económicos de corto plazo. Y el resultado ha sido océanos depletados con disrupciones y con consecuencias para la salud y consecuencias económicas para las comunidades. Muchos piensan que la acuacultura va a reemplazar las capturas pesqueras. Bueno, no hay duda que la acuicultura será esencial para la seguridad alimentaria futura. En este momento, demasiada acuicultura es insostenible. Hacer sostenible la acuicultura va a requerir tratar con numerosos desafíos: alimentación, desecho, destrucción de hábitat, escapes y drogas, fármacos. Los océanos, de hecho, sí han sido depletados, y al igual que el cambio climático, sabemos cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Al igual que el cambio climático, el desafío es potenciar el apoyo y la voluntad pública. Mucho de lo que impulsa la depresión en pesca, yo lo he mencionado: malas políticas y gestión de pesqueras, información insuficiente, falta de incentivos para defender y sentir la propiedad de las soluciones por parte de la pesquería, y pesca ilegal. Esta pesca lo podría llevar a creer que la situación no tiene esperanza, particularmente en cuanto al cambio climático y acidificación del océano. Mientras más bocas hay que alimentar, las pesqueras están en problemas. Muchos pescadores artesanales e industriales ahora están pescando cada vez más para tener cada vez menos retornos. ¿Realmente es esto desesperanzado? Pero la evidencia muestra que no, está cambiando la marea. Los pescadores innovadores, las ONG, científicos, académicos, gobiernos e industrias en el mundo están abordando estos enormes problemas y utilizando buena ciencia para encontrar soluciones que funcionen. Las soluciones implican nuevos análisis científicos, reformas de política, nuevos abordajes a las pesquerías que den un acceso seguro a una pesquera, con una gestión de buen espacio y esfuerzos internacionales para combatir la pesca ilegal. La respuesta es pescar de manera más inteligente, no trabajar más para pescar. Y está funcionando, está permitiendo que los stocks depletados se recuperen y se puedan extraer de manera sostenible. Estados Unidos y la Unión Europea son dos de los más grandes productores y consumidores de pesca globalmente, y ambos han hecho cambios extraordinariamente importantes en cómo regulan las pesqueras. El 2006, los Estados Unidos promulgó legislación sumamente estricta para devolverle la sostenibilidad a las pesqueras. Y el 2013, la Unión Europea aprobó un recambio masivo de su política común de pesqueras con objetivos similares. Estas reformas están sólidamente basadas en ciencia y en la experiencia de los pescadores. Comparten dos cosas importantes: un mandato sólido para terminar la sobrepesca, que viene con estrictez y con calendarios de tiempo, y abordajes basados en derechos que involucran a los pescadores, les dan incentivos para pescar de manera más inteligente y no trabajar más duro para pescar. Ha pasado casi una década desde que se promulgaron la reforma de pesquería en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Aquí hay algunos datos de los años 2000, 2008 y 2013. En estos 13 años, el número de stocks sobrepescados se ha aumentado muchísimo, pues de décadas y décadas de sobrepesca, cada vez menos stocks se clasifican ya como sobrepescado. Más aún, stocks que previamente estaban depletados se están recuperando ahora. El 2000,
no había stocks ya recuperados, pero al 2008, el año en que el presidente Obama me invitó a venir a NOAA, 4 stocks habían sido recuperados. Y el 2013, mi último año en NOAA, 34 stocks habían sido recuperados. Muchos, pero no todas las pesqueras norteamericanas están recuperándose de manera significativa. No pasó de la noche a la mañana. Se requirió valor y perseverancia, pero la evidencia de recuperación en muchos de estos stocks pesqueros es un estímulo poderoso de que es posible cambiar la situación. Estos cambios impresionantes coinciden y en muchos casos fueron habilitados por la adopción de gestión de pesca basado en derechos, más que en la carrera por pescar. Aquí hay un concepto críticamente importante. La mayoría de las pesqueras se manejan bajo modelo de correr para pescar, en que los pescadores compiten intensamente entre sí. Pescan todo lo más que pueden, lo más rápido que pueden, hasta que ya se alcanza la cuota para toda la pesca del año. No hay incentivo bajo un programa de derecho a pescar para que nadie haga conservación, y están todos los incentivos para hacer trampas si se puede. Esta es la tragedia. Es una carrera a pescar que, a pesar de los mejores intereses y esfuerzos de los administradores, generalmente termina en sobrepesca. En los 70, un tipo alternativo de gestión de pesca empezó a adoptarse de manera más amplia. En estas pescas basadas en derechos, una fracción de la pesca total determinada científicamente se asigna a pescadores individuales o comunidades o cooperativas individuales. En este sistema, los pescadores se les garantizan una fracción específica de la pesca o un área específica sobre la cual tienen un derecho exclusivo, y esos derechos persisten en el tiempo. En este esquema de manejo, los pescadores tienen un interés en su futuro, un interés basado en el futuro, intereses creados en esto, y están incentivados a ser buenos defensores. La evidencia científica nos dice que estos programas basados en derechos tienen mucho más probabilidades de resultar en pesqueras sustentables que la carrera a pescar. Esta evidencia poderosa ha llegado a que se adopten muchos programas pesqueros basados en derechos en el mundo, y en la actualidad hay alrededor de 200 programas que cubren más de 500 especies en 40 países. Dos ejemplos rápidos. Estados Unidos, la pesca de groundfish ha sido una manera de vida para los pescadores de California, Oregon y Washington durante décadas. Pero el año 2000 estaba tan depletado que se declaró como un desastre federal de pesquería. El año 2011, bajo mi periodo en NOAA, se inició un programa de pesca por derechos que cambió completamente la pesquería. Se considera ampliamente ahora para ser un modelo de pesca sustentable. La pesca de las especies no intencionales ha bajado enormemente. Muchas de las especies más importantes en la pesquera ahora están certificadas como pescados de manera sustentable, y los pescadores están ganando mucho más plata. Esto es una historia de éxito maravillosa. Chile Central da otro ejemplo excelente, uno que también surgió en base a un desastre, el colapso de una pesquera local. Ese desastre resultó en nuevas asociaciones entre científicos y liderado por Juan Carlos Castilla y pescadores. En conjunto, ellos se educaron mutuamente y diseñaron una nueva visión para la pesca. Estos esfuerzos eventualmente llevaron a una nueva legislación en el año 91 que permite estos abordajes basados en derechos. Y la lección aquí es una combinación muy poderosa de trabajo de abajo hacia arriba y a la vez que de arriba hacia abajo. Más aún, los pescadores en la costa central de Chile están trabajando con los científicos para crear
parques marinos totalmente protegidos donde no se puede pescar, porque con acceso seguro a los peces en el área alrededor de los parques, los pescadores pueden aprovecharse del ecosistema saludable y los peces sanos en el parque, que se van yendo también hacia las áreas adyacentes. Los pescadores pueden tener un beneficio directo de proteger parques marítimos. Así que estas combinaciones de pesquería basadas en derecho y medidas de conservación para proteger la biodiversidad y los hábitats son una vía muy poderosa para devolver los océanos a la sostenibilidad. Sabemos, en base a muchos estudios científicos, cuán importantes son los parques marinos completamente protegidos. Ellos proporcionan la esperanza para proteger océanos sanos, resilientes y permitir que los ecosistemas oceánicos sean más resilientes a la luz del cambio climático. Comparaciones científicas de parques marítimos en que la pesca está prohibida en el mundo nos dice que cuando uno deja de extraer elementos de un área, hay aumentos enormes en la biomasa, en la densidad, en tamaño y en diversidad. Hay miles de parques marinos en el mundo, pero la mayoría de ellos son pequeñísimos. Y cuando se suman todos, representan muchísimo menos que un 1% del área superficial global de los océanos. En comparación, dejamos de lado alrededor de 15 a 17% del territorio protegido en parques, pero en los océanos tenemos mucho por avanzar. Combatir la pesca ilegal también es parte del éxito para alcanzar pesquerías sostenibles y proteger la biodiversidad y los hábitats en parques marinos. Durante muchísimos años, la gente pensaba que abordar la pesca ilegal era demasiado imposible. El océano es un lugar tan grande, jamás íbamos a poder pillar a los malos. Pero ahora las cosas están cambiando. La Interpol ahora tiene una unidad de delitos de pesca internacional. La conferencia de nuestro océano, presidida por el ministro John Kerry, mostró luz a la importancia de la pesca ilegal y la importancia de que los países trabajen juntos. Ahora Chile será sede de la segunda conferencia Nuestro Océano el próximo octubre en Valparaíso. Y espero ahí hayan buenos anuncios sobre parques, sobre pesqueras, sobre pesca ilegal. Y hay un nuevo acuerdo internacional que ha firmado Chile, que se llama el Acuerdo de Medidas de Estados Portuarios, en que los países hacen un acuerdo para eliminar la pesca ilegal. La solución, entonces, para alcanzar lo que océanos sanos y sostenibles, particularmente en vía del cambio climático y la acidificación, es pescar de manera más inteligente y necesitamos límites basados en ciencia, control, calendarios, asociaciones entre pescadores, ONG, científicos, administradores. Tenemos que empoderar y estimular a los pescadores y las comunidades y necesitamos parques marinos. Así que esa historia, en resumen, es una historia de lograr lo que muchos pensaban era imposible, cambiar los desastres, dar un vuelco y devolver los océanos a un estado de salud en aquellos lugares donde estos enfoques han sido utilizados. Y la esperanza es que haya más peces en los océanos, más alimentos de origen marino en los platos de la gente y comunidades más sanas. Y todo eso es posible, estamos viendo la evidencia. Entonces, los grandes desafíos del océano que yo he mencionado, las pesqueras tienen que ver directamente con la seguridad alimentaria, con la salud, porque los alimentos del mar son tan sanos, la reducción de la pobreza, equidad en el género, creación de trabajo y desarrollo económico. Y los parques marinos totalmente protegidos pueden proteger la biodiversidad. También son importantes para el secuestro del carbón, para el control de los pestes y patógenos y, muy importante para nuestra conversación, una mayor resiliencia.
Parques marinos grandes con la pesca prohibida han demostrado que son más resistentes al calentamiento de los océanos y se recuperan con más rapidez porque son más sanos y tienen una mayor biodiversidad. Así que estas soluciones basadas en ciencia y la comunidad le dan esperanza a la gente alrededor del mundo que depende de los océanos para su alimento y su vitalidad, haciendo que los ecosistemas oceánicos sean más resilientes a los cambios del clima y otros cambios. Así que al pensar sobre los cambios climáticos, creo que es útil que consideremos que en las historias de éxito que yo les he descrito en el océano, que la educación de las personas de dos maneras y cambiar los incentivos son dos claves importantísimas para cambiar los comportamientos, las actitudes y cambios en gestión y política, ya sea en gestión de pesqueras o en reducir emisiones de carbono o adaptándonos al cambio climático. Necesitamos enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que estén informados por la educación, pero también necesitamos cambios en los incentivos, que son los que motivan a los individuos y las instituciones a que funcionen. Así que comienzo con una lista de mis temas que tengo que cubrir. Ya los he revisado y quiero resumir ahora con cada uno de estos y decir que nuestro futuro depende de mantener los sistemas de soporte de vida de la Tierra y que los océanos juegan un rol central en nuestros sistemas de soporte de vida. El clima está cambiando y los impactos ya están afectando al bienestar del ser humano y amenazando nuestro futuro. El volver los océanos a un estado sano, saludable, va a ayudar a mejorar los impactos del cambio climático y permitir el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El futuro está en nuestras manos, sin duda, pero también en nuestro corazón, en nuestra imaginación. Y muchas de las presentaciones y las discusiones que hemos tenido en los últimos dos días debiera darnos una forma mucho más rica de ideas a buscar, a desafiar, a abordar entonces estos problemas. Podemos aprender mutuamente y podemos lograr un futuro donde podemos tener nuestros peces, comerlos también mañana y por muchos años a venir. Gracias.